Divas. Funky Divas City. Funky Divas in the house. Captivated by Funky Divas. Funky Divas will change your life. Make the difference. Funky Divas in the house. Funky Divas. Funky Divas City. Funky Divas in the house. Suffer for so long as we sleep for life, with minds closed, hearts cold. His love awakens our soul, bringing light to the darkness, giving hope to those who never. Hola, esto es Funky Divas, un programa para todas las mujeres para que aprendan a vivir al 100%. En el día de hoy vamos a estar hablando los estados del corazón. Muchas veces las mujeres hemos cometido muchos errores y vamos a nombrar algunos de los errores. Podrían ser muchos más, pero nombremos como los más típicos. Ok, uno de los errores puede ser que en la casa nos dijeron, en mi caso, que todos los hombres eran iguales, entonces que yo no podía encontrar un hombre que me tratara bien, que me respetara, sino que me tenía que conformar como con cualquiera o quedarme sola, era como una opción. Entonces es mendigar ahí amor. Sí. Dos, te lo voy a decir yo y usted me lo va a explicar. Está bien. Cuando decidimos vivir amargadas, uy, a mí eso me parece súper fuerte. Y realmente eso pasa por falta de perdón. Entonces, cuando no perdonamos a las personas, estamos amargadas, estamos tristes, tenemos nuestro corazón duro, le echamos la culpa a todo el mundo de todo lo malo que nos pasa. Yo tengo otra. Cuando somos emocionales, cuando empezamos a dejamos que nuestras emociones nos controlen y ni siquiera razonamos, ese es un grave error. Bueno, acá tenemos otra. Quedarnos con los patrones o maldiciones que nos dejaron nuestras familias. Entonces podemos traer todas esas maldiciones o todo lo que nos enseñaron y por eso vivimos y buscamos a esa pareja. Hay uno que me llama mucho la atención ahora, creo que tengo que aprender mucho, pues me voy a casar, y hay uno, un error muy específico que dice que las labores de la casa pensamos que es una esclavitud. Entonces es muy bonito como empezar a cambiar el chip de esclavitud por servicio, y creo que va a ser pues como una tranquilidad para nosotros, porque a veces es ego lo que hace que sentirnos es que le tengo que servir al otro porque me toca, o qué rabia, o siempre yo. Entonces ahí como importante empezar y a trabajar el ego. Ahora que hablas también del matrimonio, no dejar de soñar, que es otro error que cometemos. Dejamos de soñar por circunstancias que pasamos, por momentos que cruzamos que no sabemos cómo enfrentarnos a esa situación y dejamos de soñar porque decimos no, quizás tengo una crisis económica y voy a dejar de soñar, quizás hubo un divorcio o una muerte de algo y dejamos de soñar. Eso es un gravísimo error. Y esas situaciones son las que también nos llevan a cometer otro error, que es pensar que somos las únicas que tenemos problemas, y hay muchas mujeres que también tienen problemas y también necesitan ayuda. Cuando pensamos eso, dejamos de pedir ayuda. Entonces, como yo soy el extraterrestre en este lugar, ¿cómo voy a abrir yo mi corazón para decirle a alguien que me ayude, que me aconseje? Más bien me quedo callada, porque como soy la rara, entonces que nadie se dé cuenta. Que no se dé cuenta. Hay otra también, que es cuando nosotras nos creemos como mucho y empezamos a menospreciar a los hombres. Entonces los tratamos mal, y aparte de tratarlos mal, decimos, no, esto no es serio, entonces no llevamos una relación seria, no nos comprometemos, y eso es un grave error. Y por último, ¿cuál es el de los vacíos? En el matrimonio. Pues es muy teso la labor que tienen las mujeres y de decir todo el tiempo de amar a su esposo, de estar ahí pues como incondicional. Pero escuché una frase en estos días y decía que el amor en la familia era innato. Entonces decía, no, ¿qué importa amar a mi mamá si peleo con ella, si discuto? Pero que el amor al esposo era todos los días de constancia, de decisión, y decir, bueno, o sea, no tengo otra, y no irme a buscar a la calle cosas, porque tal vez puedes encontrar otro hombre afuera, pero va a ser un problema. Vas a tener la carga de tu hogar más la carga de otra persona. De la infidelidad. Ajá. Bueno, hoy tenemos tres corazones muy particulares, y las que tienen los corazones lo van a mostrar y por qué son diferentes esos corazones. Empecemos con el tuyo, que es azulito. Este corazoncito está quemado. ¿Qué quiere decir? Que no perdonamos. Entonces, se nos llena de amargura el no perdonar, y está quemado porque cuando alguien nos va a hablar, nuestro corazón, como está quemadito, se prende ahí mismo. Entonces respondemos mal,
somos groseras, cualquier cosita que nos choca inmediatamente explotamos. Entonces, por eso el corazoncito está así quemado. Y no recibimos entonces consejos de los demás porque ya estamos predispuestas. Si alguna quiere agregar al corazón quemado, bien pueda. Bueno, o lo vivieron. No, ese corazón es falta de perdón y tenemos que hacerlo. Este corazón está muy rayado porque resulta que nos importa todo lo que nos dicen. Además, dejamos que nos pisoteen este corazón, que nos, mejor dicho, nos vuelvan nada. Y así queda el corazón después de dejarlo pisotear. El consejo es que no dejemos pasar límites, o sea, pongamos límites y no dejemos que las personas nos maltraten porque todas somos valiosas. Así es, y bueno, y mi corazón está muy, muy, muy engrasado porque empezamos todas como a vivir diferentes situaciones en la vida y decimos, no me importa. Vino mi mamá y me dijo, no me digas nada. Vino mi amiga y también. Entonces cada cosa que nos dicen nos resbala, entonces ponemos un corazón que todo el tiempo está engrasado y nada nos va a servir. Y es importante escuchar el consejo del otro, de un amigo que me va evitar yo cometer un error, me va a evitar un dolor o una frustración, entonces es importante aprender cómo escuchar. En la multitud de consejeros encontrarás la sabiduría. Y eso también es una de las cosas que primero tenemos que hacer, empezar a buscar la sabiduría. ¿Por medio de qué? Por medio de libros, por medio de la Biblia, que es un libro tan bonito. Por medio de esas cosas y escuchar consejos es una de las cosas más importantes para uno realmente, y no de cualquiera, ¿no? Porque si vamos a preguntarle a la persona que no tiene un ejemplo de vida, pues seguramente no nos va a dar un buen consejo, entonces tener en cuenta eso también. Bueno, entonces en este momento tenemos tres clases de corazones, podrían haber muchos más, pero si de pronto no solamente ustedes se identificaron, sino tú te identificaste con alguno, es preguntarse qué he hecho, qué estoy haciendo y qué puedo hacer para cambiar. Entonces vamos a dar algunos consejitos, cómo podríamos cambiar y cómo tener un corazón ya limpio, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de vida, porque si en el corazón no hay vida, no podemos hacer nada. Es como si estuviéramos andando muertos, que el corazón no bombeara. Es fundamental que él bombee. Entonces, ¿qué consejos podríamos dar para no tener ni el corazón engrasado, ni el corazón quemado, ni el corazón rayado? Hay algo, Pauli, que me di como a la tarea a investigar qué era y busqué que era la falta de amor propio. Entonces decía, la falta de amor propio son todos los antivalores. Entonces, el egoísmo, la falta de humildad, el no tolerar, solo pensar en mí. Entonces, es muy bonito porque cuando tú te amas, piensas que solamente es vestirme bien, alimentarme bien o ponerme lo mejor que tengo. Y que todo el mundo me tiene que dar a mí. Así es. Pero cuando realmente te das cuenta que el amor propio es pensar en el otro, cómo se siente el otro, entonces te vas a dar cuenta que a veces estás haciendo las cosas mal, no estás cuidando tu corazón y ahí pues... Otro consejito es poner primero los ojos en Dios y confiar en Dios, porque si miramos a las personas y confiamos en las personas, a veces nos van a decepcionar. Entonces sabemos que si vemos primero a Dios, no vamos a tener esa carga con las demás personas. El tercero es saber qué es el amor. A veces entendemos que el amor es celoso, que el amor es posesivo, que el amor, tú mencionabas ahorita, como que es egoísta, que es para mí, solo para mí, y a veces no entendemos realmente qué es el amor. Y es ahí cuando cometemos una gran falla, porque no sabemos cómo es esa decisión de amar, cómo se debe dar y cómo se debe amarse uno mismo y dar también amor a los demás. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención y decía que el amor no es deseo. Yo deseo que me des esto, yo deseo que me mire, yo deseo y deseo y deseo. Entonces decía, te volvés una esponjita y querés que todo el mundo te dé a ti, pero realmente no estás dando nada. Y así hemos vivido por mucho tiempo. Queremos que el mundo gire a nuestro alrededor, pero no empezamos a dar a los demás. Y ahí es cuando realmente empezamos a vivir, cuando morimos nosotros para darnos para los demás. Bueno, a cada una le había tocado un corazón. ¿Alguna pasó por ese corazón específicamente? Totalmente. Porque muchas veces no es coincidencia que nos toque el corazón engrasado, el corazón quemado o el corazón rayado. Totalmente. Perdonar no es fácil. Y sí pasaba que cuando tenía como una carga con una persona y se me iba a acercar a decirme algo, la quería matar, o sea, no me hable, o sea, no quiero ni verla absolutamente nada. Y entiendo que es por la falta de perdón, que uno no quiere como ni siquiera que se le acerquen, que lo miren, que pronuncien palabra. Entonces, ese corazón quemado alguna vez lo tuve.
Sefa. Bueno, yo con el engrasado, pues por mucho tiempo no escuché consejos de nadie. Entonces me di muy duro, dejé que los hombres me pisotearan, que no me respetaran. Entonces nunca me di como el valor, me sentí que nunca merecía nada. Porque nunca recibí el otro que me decía, ay, vos vales, Dios tiene alguien preparado para ti. O sea, nunca lo escuché. Entonces, ¿y cómo te diste cuenta o cómo hiciste ese pare para poder dejar ese corazón engrasado y poder decir, ahora estoy con el hombre correcto y me voy a casar y estoy muy feliz? Bueno, creo que lo primero fue como restaurar mi corazón, empezar a perdonar a los otros y perdonarme a mí misma. Eso fue pues como lo esencial. Así es. Entonces podríamos hablar mucho sobre este tema, pero vamos a ir a un corte comercial y vamos a ver quién es nuestra invitada. Ya regresamos. Funky Divas. Funky Divas City.